Yes I Do nació en el 93, finales del 93. Normalmente de esa banda que nació en ese momento estamos Roy Harold, Julio y yo. Luego se integró Mickey y Aaron es nuevo en esta nueva reunión. Bueno, comenzamos como una necesidad realmente de tener un grupo de rock aquí en San Isidro. Queríamos más que todo vacilar, ¿no?, entre nosotros, como tocar y matar fiebre, por decirlo así. Pero normalmente, como no había nada, no habían bandas, solo bandas de cumbia y esas, ¿verdad?, de tropical y mariachis y tríos, sí. Sí, exactamente. Entonces, normalmente el grupo vino a ser parte de eso que hacía falta en Pérez, como para llenar una necesidad. Bueno, por lo menos esa etapa que fue hace bastante tiempo, eso fue así, en el 93, Jimmy, dijo usted. 93-94, por ahí. Sí, 93-94. Bueno, grupos de amigos, vecinos, más que todo. Julio era mi vecino, vivíamos un par de cuadras, había otro compañero que ensayaba antes, que también estaba cerca. Entonces nos era muy fácil reunirnos en mi casa de habitación, en el segundo piso, en mi cuarto, ahí fue donde ensayamos por mucho tiempo. La verdad es que le dedicábamos mucho tiempo, a pesar de ser apenas estudiantes y se supone que éramos inmaduros. La verdad es que tomamos el proyecto con mucha madurez, porque nosotros antes de la mayoría de edad, de 18 años, ya andábamos tocando, incluso hacíamos contratos sin saber completamente nada de negociaciones, pero la verdad es que ahí había que intentarlo y, como dijo mi compañero Jimmy, había que llenar esa necesidad, digamos, social que requería el pueblo de música en vivo que no existía. Porque de ahí, la opción era ir a escuchar un trío o una disco móvil. O una disco móvil, que era lo que se promovía en ese momento, y nosotros pues llegamos con música en vivo, con toda la instrumentación, sin mayor mayor consecuencia que más que querer tocar música entre todos los amigos, y así fue como solventamos esta situación, tal vez, de agradarle a la gente. Y de hecho, pues, tanto es así que nos hemos hecho un público selecto a través de esos últimos 200 años que tenemos de tocar. Bueno, dejamos como 15 años de tocar, porque cada quien se dedicó a su vida, si dejamos el proyecto de lado, pero ahora lo hemos retomado con muchas ganas, con mucho ímpetu, y vemos que vamos bien, estamos tocando, pienso que mucho mejor que hace 40 años que empezamos, y la verdad es que la banda suena muy bien. Bueno, yo recuerdo que en esos tiempos, finales de los 90s, por ahí el 94, me invitaron a formar parte de Yes I Do. Llegué con la segunda guitarra en ese tiempo. Más, y fue muy tuanes, porque en ese tiempo era mucho de la pasión, era de la entraña. No teníamos tanta técnica, ni teníamos tanto conocimiento de efectos, ni había posibilidad tampoco de conseguir pedales ni amplificadores muy buenos. Más, todo era una cuestión más de pura pasión y con referentes tremendos que en ese tiempo, a pesar de que nos cuadraba mucho los clásicos, más, estábamos en ese momento con Nirvana, con Pearl Jam, con Smashing Pumpkins, más, y siempre con Guns N' Roses, ¿verdad? Entonces ahí sacábamos el sonido como podíamos y se bailaba mosh, siempre en los chivos, la gente se volaba patadas, era una vara fuerte, fuerte. Una vez estábamos en Los Reyes, más, y la gente guindaba guindaba del techo, más, se subía por los postes, sí, eran tiempos muy buenos, sí, claro, muy riquísimo. Bueno, no, pero se salió un poco de control, fuimos como la opción de la fiesta, entonces la gente a veces llegaba a desencadenar todo ese tipo de furia, que no podía hacerlo adentro de sus hogares, llegaban nosotros a los bares y nos cobraban más bien después de los chivos, porque había que arreglar el lavatorio, las sillas, las botellas y todo lo que quebraban. Yo me acuerdo que en aquel entonces Julio hacía loco, comete, Julio. Julio Alborotá. No. Julio Alborotá, con aquella melena, maes. Siempre he sido así como me ven, pura paja. Sí, era lo más carga, sinceramente. Julio Alborotá. No. Julio Alborotá, con aquella melena, maes. Siempre he sido así como me ven, pura paja. Sí, era lo más carga, sinceramente, hey, los fans eran un poco violentos, pero nosotros no, en realidad.
Clínica Dental Dr. Ricardo Pozo Villalobos. Nuestra práctica está dirigida a implantes dentales y reconstructiva oral. Además, cirugía de cordales, tratamiento de nervio y ortodoncia. Realizamos calzas, coronas y puentes libres de metal y mucho más. Para citas o emergencias, llámenos al teléfono 2771-7453 y al 8388-5202. Síganos en Facebook como Clínica Dental Dr. Ricardo Pozo Villalobos. Impresos Elimar, mucho más que una impresión. ¿Quieres revivir la emoción y la adrenalina de tus eventos? Redestudiantil.com. Más de 14 años logrando que miles de personas revivan esos momentos con fotos y videos. Somos especialistas en documentación de eventos a nivel nacional. Redestudiantil.com. Su mejor opción en internet y ahora en televisión. Sí, eran buenos tiempos. A mí, sinceramente, lo que quiero rescatar de este grupo es que nosotros siempre le hemos sentido un montón. Nosotros a veces no somos así como que músicos de profesión, pero de algo lo hacemos y lo hacemos con todo el corazón. Sí, ¿sí o no? Amigos. Sí, de ahí para allá todo lo que hagamos es positivo, pero sinceramente nosotros así es como trabajamos desde que yo recuerdo. Nosotros... nos gustaba tanto la música rock y éramos tan poquillos en el barrio que por esa razón fue que nos juntamos y ahí empezamos, digamos, no era que éramos músicos, o sea. Sí, eran. El único músico aquí es el amigo. Y yo ingresé a la banda, ¿cuándo fue? Hace 6 meses. Hace unos meses. Me siento como baterista, sí. Y pues me he contagiado mucho con ellos, de esa vibra buena que tienen. Yo espero seguir muchos días con ellos también ahí compartiendo la buena música, el rock y también como amigos, ¿verdad? Muy buena nota. Excelente. Ok, nada más que la cuestión es que nosotros, y tal vez a veces nos separamos, pero el hecho de tocar música es como una necesidad que todos llevamos. Entonces, aunque pase el rato, terminamos en juntarnos otra vez, ¿cierto o no? Y ahí, al final esa es la historia. Bueno, pero realmente, digamos, llegamos como a abrir esa puerta para mucha gente, porque a partir de que nosotros salimos, comenzaron a digamos, gente que había en el público, comenzó a tocar guitarra y a cantar, entonces comenzó como un semillero de muchachos que, por ejemplo, ahora ya tienen años de estar tocando. Y fue como gracias a nosotros que de ahí, de sí, les motivamos a comenzar una carrera en música. Bueno, como dijo Roy, nosotros paramos, digamos, nos detuvimos mucho tiempo, como 15 años, pero realmente volvimos con muchas ganas. Y realmente, digamos, es como una cuestión más como de amigos, ¿no? O sea, aquí no somos los grandes musicazos, sino que somos un grupo de amigos que quiere pasarla bien, nada más. Tal vez para recordarles que cuando nos reuníamos en la casa de amigos en común, éramos muy fiebres para escuchar música. Por ejemplo, donde Javier Barrantes, donde con Pablón, mae, o por el lado de Boston también. Así como estaba por la parte de Limbo, que vivían unos, jalábamos nosotros por el lado de Boston. Jimmy siempre llegaba por ahí. Con, sí, donde el Duque, Carlos Badilla. Por el lado ahí estaba Mario Araya y Canguro, ma, siempre jalando buena música. En Pérez de León casi no se escuchaba música rock porque estaba Dideca. Dideca era la disquera centroamericana y lo que se podría grabar y reproducir. Y siempre éramos muy pocos los que, pero éramos, teníamos una hermandad, una logia de los compas que nos cuadraba el rock. Y siempre nos reuníamos y cada uno conseguía lo que podía y era cuestión de darle vuelta y vuelta y vuelta al cassette.
toda la semana, los que esperábamos toda la semana, los sábados, creo, a la 1 de la tarde, por Canal 13, Los Caminos del Rock. Era el único programa que daban aquel entonces un poquito de rock. Yo no sé si usted se acuerda. Yo creo que eran apenas 30, 45 minutos. MTV los sábados en Teletica también. Sí, pero MTV todavía era un poco más pop, como más fresa, más suave. Pero por Los Caminos del Rock sí ponían aquella musiquita que uno, Twister Sister, Iron Maiden y ese tipo de musiquita que a uno realmente le llegó hasta lo más dentro del ser, ¿verdad? Sí. No, y también Yes I Do es un proyecto, digamos, como de covers, digamos. Por el momento lo que tenemos es una pieza original. Y en el pasado sí hicimos más piezas originales, pero ahora que nos volvimos a reunir, lo que hemos hecho es como tocar música que a la gente le guste, porque lo que queremos es que la gente disfrute, no que llegue a comprendernos ahí la música que tenemos y que se vayan a tragar esta pieza que nunca la han escuchado. Entonces realmente lo que queremos es que la gente como que disfrute y se empape de una canción que ya han escuchado y todo esto. Ajá, pero sí, siempre tenemos, o sea, sí tenemos una cancioncita en original y ahí vamos a hacer más a futuro, pero normalmente lo que queremos es que la gente disfrute con material conocido, ¿no? Vivimos el cambio, ¿no? No sé cómo decirlo sin que suene así egocentrista, pero nosotros... De redestudiantil.com y quiero darles a conocer algunos de los servicios de la clínica estética Doctora Sánchez. Estos son algunos de sus tratamientos: carboxiterapia, dictámenes médicos y para licencia, control de peso, medicina general, tratamientos y limpiezas faciales, botox, tratamientos con microagujas, tratamientos para la rosácea, depilación definitiva con IPL, lipolipsis láser, mesoterapia, tratamientos para el acné y limpiezas faciales. Recuerde, la clínica estética Doctora Sánchez se encuentra en Plaza Los Betos, en Pérez Celedón, local número 6. Va a ser un placer servirle. Las mejores en los eventos, promociones y todo lo demás. Porque siempre están en todo lugar. ¿Por qué la mejor? Las mejores fotos, la mejor edición y los mejores videos que se pueden ver. Excelente, los mejores de Pérez Celedón. Sí, nosotros. Sí, eran buenos tiempos. A mí, sinceramente, lo que quiero rescatar de este grupo es que nosotros siempre la hemos sentido un montón. Nosotros a veces no somos así como que músicos de profesión, pero... Y algo lo hacemos y lo hacemos con todo el corazón. www.grupoelimar.com. Yo recuerdo que así fue. O sea, solo discos móviles habían en ese tiempo. Los fans estaban esperando, la verdad. Tampoco es que todo lo hicimos nosotros, pero la gente estaba deseando algo así. Entonces, claro, aprovechamos el momento. Fue espectacular, siempre había sí. Mucha gente. Igual a que la gente sentía eso, nosotros teníamos la necesidad de hacer nuestro grupo, ya no dije nada, nuestro grupo. Y, ahí, no, y también, digamos, la gente se veían sorprendidos, o sea, eran como algo nuevo para ellos, ¿verdad? Ver a Julio haciendo el solo de Knocking on Heaven's Door, entonces se acercaban para ver qué. Fuimos a tocar a Puerto Jiménez una vez y estando allá, de ahí sufrimos un accidente porque había gente que creía que no estábamos tocando, entonces que creían que teníamos un radio por ahí y que estábamos haciendo mímica, entonces se nos querían pegar y nos querían sacar, se llegaron a arrimársela a la guitarra a ver si escuchaban, o sea, era todo un show, era algo nuevo realmente. Y digamos, aquí en el centro de San Isidro se hizo como un club de fans, por decirlo así. Igual, de chavalos y chavalas, ¿no? Porque también habían un poco de groupies ahí que nos seguían por todo lado. Pero sí, respondieron así muy, muy sorprendidos, pues, les sorprendía. Es importante destacar que con Yes I Do
se logra trascender el temor que existía de agruparse y metérsele a canciones como Guns N' Roses, como Nirvana. O sea, siempre fuimos muy atrevidos en eso y por dicha nos fue bien. Pero es ese rompimiento, madre, porque no existía algo más allá que los compas que se reúnen con la guitarra y suena muy bonito, pero como estudiantina, madre. Todos estuvimos, creo que en la estudiantina, ¿verdad? Pero ya meterle la distorsión y pasar a la bulla, al sonido fuerte y agrupar con batería, ahí donde, y sacar una pieza de rock, era algo que se veía en ese momento muy lejano, man. Era algo que se observaba como en otros contextos, pero no en el nuestro. Eso es riquísimo, porque yo creo que fuimos la primera banda que hizo eso acá, sí. La parte difícil de conseguir los instrumentos, conseguir los amplis, los cables, todas las pequeñas cosas que nadie ve. Eso sí fue difícil. Fuimos todos a comprar mi guitarra, yo creo, ¿verdad? Es más, Roy creo que me patrocinó con 5 mil pesos porque definitivamente no me iba a alcanzar. Sí. No, hicimos una vaca también. Ya. Y después faltó. Sí, no, sea bárbaro. Y de ella, como podíamos, sonábamos lo mejor posible, pero no era el sonido aquel, ¿verdad? Bellísimo. Pero sí le hacíamos bastante. Ensayamos una vez en el Jorón con los instrumentos de Nácar, fue con una guitarra rosa. Sí. Ensayamos un tiempo con los instrumentos de Nácar en el Jorón. Sí, sí. Bueno, y en la casa de Roy sí era fijo, ¿verdad? Pero ahí fue donde progresamos. Y todavía, pues esta es mi casa, todos siguen viviendo, ¿verdad? Sí, no, realmente, yo pienso que Yes I Do, es un proyecto que si hubiese continuado en ese momento, porque paramos, duramos 2 años y paramos, pero si hubiese continuado hubiésemos llegado muy grande, muy alto. Ya después de Yes I Do, yo con Julio continué con otros proyectos ahí, Cuchumbos. Cuchumbos fue otro grupo que ya ese proyecto sí era música original y más, digamos, como más latino, rock latino. Pero Yes I Do realmente fue el comienzo, digamos, fue el comienzo de todo lo que es el movimiento pop, digámoslo así, en San Isidro, por decirlo así, porque ya existía la... Soy Fernando Artavia de RedEstudiantil.com y quiero darles a conocer algunos de los servicios de la Clínica Estética Doctora Sánchez. Estos son algunos de sus tratamientos: carboxiterapia, dictámenes médicos y para licencia, control de peso, medicina general, tratamientos y limpiezas faciales, botox, tratamientos con microagujas, tratamientos para la rosácea, depilación definitiva con IPL, lipolipsis láser, mesoterapia, tratamientos para el acné y limpiezas faciales. Recuerde, la Clínica Estética Doctora Sánchez se encuentra en Plaza Los Betos, en Pérez Zeledón, local número 6. Va a ser un placer servirle. ¿Quieres revivir la emoción y la adrenalina de tus eventos? RedEstudiantil.com. Más de 14 años logrando que miles de personas revivan esos momentos con fotos y videos. Somos especialistas en documentación de eventos a nivel nacional. RedEstudiantil.com. Su mejor opción en internet y ahora en televisión. ¿Por qué 88 Stereo? Porque somos la número uno garantizado. Nos escucha el 42% de la audiencia en la zona sur. Más de 134 mil personas. A la vanguardia en redes sociales como WhatsApp y Facebook. Más de 50 mil fans. Cobertura a través de las empresas de cable para alrededor de 30 mil suscriptores. La cobertura mundial por nuestras apps y 88stereo.com. Digamos, los grupos de cumbia y de esto, ¿no? Y las discomóviles, pero no existía algo en vivo pop, ¿entiendes? Entonces nosotros abrimos esa puerta y ya después vinieron un montón de gente. Lo único que había era para la expo que venía a Liverpool, o alguna vez, no sé si habrá venido la... Grupos que nos marcaron en aquel entonces, nos gustaba Liverpool y Hormigas en la Pared, que hacía música original y nos gustó mucho. Sí, yo estaba...
Tengo que dar mis respetos al maestro, porque desde que yo era de un chiquillo como de 10 años, venía José Camani aquí a tocar, entonces yo eso nunca lo voy a olvidar, claro que sí. De hecho, esos conciertos de la Expo, esos conciertos de rock, esos conciertos de rock que hacían en la Expo fueron los que nos inspiraron a nosotros realmente a mandarnos, ¿no? Porque uno veía a Guns N' Roses en el tele o veía a Nirvana en el tal video, en la entrega de los MTV, pero ya ir a la Expo a ver los, ya el rock en vivo, ya eso era, wow, tenemos que hacer esto también, ¿no? Entonces eso fue una fuente de inspiración también para lograr ese proyecto. Bueno, eso fue un poco la reseña de lo que es Yes I Do. Tal vez más adelante podemos hablar más. No sé, tal vez un día con mejor clima, con este aguacero que se vino. Muchas gracias, Alan. Y muchas gracias a todos los que los pueden ver este documental. Bueno, agradecerle el espacio y agradecerle el interés que hay por rescatar esta cuestión histórica y además por rescatar la contracultura de lo que significa el rock y lo que significa una música alternativa a lo que siempre estamos acostumbrados a escuchar, que posiblemente tenga un rompimiento con la música popular o con la música que las grandes disqueras meten dentro de las cabezas de las personas. Pura vida, muchas gracias. Bueno, no queda más que despedirnos. Pura vida, muchas gracias. Le agradezco mucho, muchacho Alan, por el espacio brindado. Siempre es importante y bonito para uno pues tratar de expresarse y que darse a conocer de que lo que uno está haciendo, nuevos proyectos, de que la música en vivo, pues vuelvo a referir, es lo mejor, es lo que enaltece, es lo que hace sentir vivo al ser humano y a nosotros los músicos, pues es realmente lo que nos llena a la hora de llegar a algún escenario, cualquiera que sea, desde el más grande hasta el más chico, lo vamos a disfrutar porque nos encanta tocar la música, nos encanta lo que hacemos. Sí, bueno, yo para salir quiero de verdad agradecerle a la gente que nos va a visitar cuando tocamos en vivo, porque esa es la mejor sensación, uno como artista, no sé si como músico, pero cuando la gente de verdad siente lo mismo que uno, el concierto siempre termina en algo carga. Y entonces yo le agradezco a todas las personas, ojalá que lleguen ahora este sábado, ¿verdad? Igual muchas gracias, brother, por la entrevista. Y también invitarlos a que le den me gusta a la página, ¿verdad? Yes I Do. Que le den me gusta a la página de Yes I Do en Facebook. Ahí subimos fotos y algunas partes de videos, ¿verdad? De los de las presentaciones. Ahí está la información de los tocos, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. I don't believe it, you're never true.
¿Quieres revivir la emoción y la adrenalina de tus eventos? RedEstudiantil.com. Más de 14 años logrando que miles de personas revivan esos momentos con fotos y videos. Somos especialistas en documentación de eventos a nivel nacional. RedEstudiantil.com. Su mejor opción en internet y ahora en televisión. Clínica Dental Dr. Ricardo Pozo Villalobos. Nuestra práctica está dirigida a implantes dentales y reconstructiva oral. Además, cirugía de cordales, tratamiento de nervio y ortodoncia. Realizamos calzas, coronas y puentes libres de metal y mucho más. Para citas o emergencias, llámenos al teléfono 2771-7453 y al 8388-5202. Síganos en Facebook como Clínica Dental Dr. Ricardo Pozo Villalobos.